Hola, bienvenidos a todos. Tengo esta preciosa blusa para tejerla en cualquier talla, con todas las indicaciones, las instrucciones, las medidas. Fácil de tejer, muy sencillo el punto y rápido para tener la blusa a su medida. Se puede tejer con manga larga, con manga tres cuartos, al gusto de cada persona. Para hacer esta blusa usé este hilo, es lirio, el número del color es 63. Siempre les menciono que este hilo se los garantizo porque queda el tejido muy bonito, ni es delgado ni es grueso. Lo tejí con el gancho 2.25 milímetros. Hay personas que no pueden tejer con hilo más grueso y este se los recomiendo. Se puede tejer desde ropita para bebé hasta blusa, vestido, lo que usted guste. Las orillas de la servilleta también quedan muy bonitas. Hay una variedad de colores. Ahí abajo en la información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean los diferentes colores que sé que les van a gustar. También se van a necesitar marcadores. Para esta blusa utilicé 250 gramos de este hilo. Esta es la cadena de base para hacer la blusa grande. Son 156 cadenas. Esta es la medida para hacerla con más puntos. Van a ser 39 puntos en cada lado. Los voy a ir tejiendo el primer lado y lo voy a marcar. En cada esquina voy a poner la marquita cada 39 puntos. Le doy la idea para que tenga la medida que necesita según el hilo. Aquí lo único que puedo indicarles que tienen que tejer un motivo que son 10 espacios de cadena para un motivo. 10 cadenas en cada lado. 10 y 10 porque tienen que estar iguales los cuatro lados. Le disminuyen 10 en cada lado o le aumentan 10 en cada lado. Deslicé en la primera cadena. Antes de deslizar el punto, tiene que revisar la cadena para que esté a un solo lado, de punta a punta. Y se va a empezar la primera vuelta. Tres cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio, un punto alto. Dos cadenas. Se pasan dos espacios. Y en el siguiente, un punto alto. Dos cadenas. En el siguiente punto, un punto alto. Esta es la primera esquina del cuello. Ahí la marco. Para continuar con dos cadenas, paso dos espacios. Y se tejen dos puntos altos en el mismo espacio. Un punto alto. En el siguiente, dos puntos altos en el mismo espacio. Una cadena, se pasan dos puntos y en el siguiente un punto alto en cada espacio para tener un grupo de tres. Una cadena, se pasan dos espacios. Y se repite
este mismo grupo de 5 con 2 puntos altos en el primer punto, 1 en el siguiente y 2 en el último. Se vuelve a repetir el mismo grupo de 3, una cadena, se pasan 2 espacios. Los 3 puntos altos. Una cadena. 2 espacios. El grupo de 5. 2 en un solo punto. Un punto alto. Y 2 en el siguiente. Esta es la esquina y lleva 2 puntos de cadena y 2 puntos de cadena en cada lado. El grupo de 2. Y en estos espacios, una sola cadena y 2 cadenas en la cadena de base. Una cadena, se pasan 2 puntos. Los 3 puntos altos. Se pasan 2 puntos y el grupo de 5. Este es el último grupo del primer lado que se está tejiendo. El último grupo de 5. 2 cadenas porque se va a tejer en la esquina. Se pasan 2, el grupo de 2 con 2 cadenas de separación. En el siguiente espacio, el punto alto y se marca en el grupo de 2. Y es 1, 2, 3, 4 grupos de 5 en cada lado. Si lo va a hacer más grande, va a tener 5 grupos de 5 en cada lado. Se va a repetir los mismos espacios, 2 cadenas, porque estamos en la esquina. 2 espacios. Y aquí se empieza el primer grupo de 5. Una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 5 puntos altos, así hasta tener los mismos espacios, los mismos puntos en cada lado. Aquí es el primer lado. Vamos a tejer el siguiente, que son 2, 3 y el último 4 lados, igual a este. Se va a terminar el último lado. Aquí están los primeros 3 en forma completa. Es 1. 2 y 3 grupos de 5 puntos altos. Aquí está la última esquina. Después de los 3 puntos altos, una cadena. Se pasan 2 espacios y faltan 3 puntos altos para completar el primer grupo de 5. En este primer punto, 2 puntos altos. Uno en el siguiente punto
y se cierra en la tercera cadena. Y ahí está terminado el último lado con los cuatro grupos de cinco puntos altos. La primera esquina que se empezó aquí la vuelta. Este lado es la espalda. La segunda vuelta se desliza en el siguiente punto y se tejen dos puntos altos. La cadena es el primer punto alto, este es el segundo. Estamos en la esquina. Dos cadenas en el grupo de dos puntos altos, que es la primera esquina, se van a tejer tres puntos altos separados de una cadena en el mismo espacio. Dos cadenas. Y tenemos de la primera vuelta cinco puntos altos, se van a tejer siete puntos altos. Dos en el primer punto. Y se tejen uno, dos, tres y dos en el último punto. Y es un grupo de siete puntos altos. Una cadena se pasa un punto alto y se teje un punto alto, una cadena y los siete puntos altos. Son dos en un solo espacio, tres, uno en cada espacio. Dos en el último, una cadena, se pasa un punto alto, una cadena y de nuevo el grupo de siete puntos altos. Esto se va a repetir en cada lado. Aquí tenemos el grupo de tres. Y sin olvidar que estos espacios son de dos y dos cadenas en la esquina. El resto es una cadena en separación. Y así para terminar la segunda vuelta. Este es el primer lado de la vuelta 2. Esta es la esquina. Son tres puntos altos separados de una y una cadena y dos cadenas en cada lado. Este es el siguiente lado, que es el segundo. El tercer lado. Y este, el último. Estos dos son los hombros. Esta es la parte del frente y donde estamos terminando las vueltas es la parte de la espalda. Aquí son uno, dos, tres y este último que se va a acabar de tejer para cerrar la vuelta son dos puntos en un solo punto, tres, uno en cada espacio y aquí ya están tejidos los últimos dos. Y en el último espacio de cadena, deslizo, ahí está terminada la vuelta 2. La vuelta 3 empieza el primer punto alto con tres cadenas, una cadena de separación. Este último punto alto se deja sin tejer. En total aquí son cuatro cadenas. En este primer punto alto, tres puntos altos en el mismo espacio,
dos cadenas, porque es la esquina, un punto alto de dos lazadas en el centro de la esquina, dos cadenas de separación. Ahí da vuelta el segundo lado, tres puntos altos. En el siguiente punto alto, dos y dos cadenas y el punto alto de dos lazadas. Es una cadena de separación. Se pasa un punto alto y en el siguiente se teje uno, dos, tres, cuatro, cinco, una cadena en el punto alto, tres puntos altos, una cadena, se pasa un espacio y se repite el mismo grupo de cinco puntos altos, dejando de tejer el primer punto alto y el último punto alto de la vuelta anterior. Aquí voy a hacer notar lo que ya se tejió. Es un punto de cadena de separación porque la esquina empieza en estos dos puntos de cadena. Ya les mencioné esto. El punto alto de dos lazadas y dos cadenas. Un espacio de cadena, un espacio de cadena, todo en cada lado se van a tejer en esa forma. Los grupos de tres arriba de un solo punto alto y el grupo de cinco. Se termina la tercera vuelta. Esta es la última esquina. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Este es el último grupo de 5 puntos altos. Aquí se empezó la vuelta 3. Se va a cerrar. Son los 4 puntos altos y estos son los 3 puntos de cadena. Del siguiente punto alto se desliza y ahí está el grupo de 5. Y cerrada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4. Deslizo el primer espacio de cadena. Y se desliza en el primer punto alto del grupo de 3. Y se tejen dos puntos altos en este mismo espacio. Un punto alto y dos puntos altos. Es un grupo de 5, igual que la primera vuelta. Dos cadenas. En el punto alto se teje el grupo de 2. Con una cadena de separación, dos cadenas y el grupo de 5. Esta es la primera esquina de la vuelta 4. Una cadena, se pasa un punto alto, tres puntos altos, uno en cada espacio,
Y el último punto alto se deja sin tejer, igual que en el primer punto, una cadena y los 5 puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. La cadena se pasa un punto alto, tres puntos altos, uno en cada espacio, una cadena y el grupo de 5. Aquí se empezó con el grupo de 5, 2 y 2 cadenas, el grupo de 2. Se está tejiendo la vuelta 4 como la primer vuelta. Solamente que aquí está aumentando un motivo en cada lado. Así se va a continuar en cada lado. Y en cada esquina en esta forma. Esta es la última esquina en la vuelta 4. Son 5 puntos altos, 2 espacios de cadena, una cadena y 2 cadenas. El grupo de 5, los 3 puntos altos y una cadena de separación en cada grupo. Aquí se va a cerrar la vuelta 4, es una cadena y deslizo en la tercera cadena. Ahí está cerrada la vuelta 4. La vuelta 5 se va a tejer como la vuelta 2, que son 7 puntos altos. Los 3 puntos altos en la esquina, 2 y 2 cadenas en cada lado, y de nuevo el grupo de 7 y los espacios de una y una cadena con el punto alto arriba del grupo de 3. Son los mismos puntos, solamente en diferente espacio. En este mismo espacio tejo 2 puntos altos donde se deslizó el punto para cerrar la vuelta. 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas en el espacio de cadena, 3 puntos altos con una cadena de separación, 2 cadenas en este punto. Empieza a tejer el grupo de 7. El último, ahí son 7, una cadena y el punto alto. Una cadena y el grupo de 7. Así se va a tejer la vuelta 5 igual que la vuelta 2. Termino la vuelta 5. Está el último punto alto. Ahí ha terminado. Aquí está la última esquina. Los 3 puntos altos con una y una cadena y los 2 espacios de 2 cadenas. Aquí se empezó la vuelta.
el último punto alto, una cadena y deslizo en la tercera cadena . Está tejido hasta la vuelta 5. Ahí están los cuatro lados, los mismos puntos, los mismos espacios y motivos. Aquí está un motivo completo desde los 5 puntos altos, 7, 5, 3 y 1 punto alto. Aquí tenemos estos motivos que están empezados. Se empieza a repetir aquí enseguida en la vuelta 6, la vuelta 3. Este es el punto alto de 2 lazadas y 2 y 2 cadenas. El grupo de 3 en cada punto alto. Y aquí 2 y 2 cadenas de separación. Entre motivo y motivo es una cadena de separación. Para continuar, se va a repetir basándose igual en los motivos. Si tenemos aquí los 7 puntos altos, se van a tejer los 5 y así en cada vuelta ya tenemos la referencia de las vueltas anteriores. Se repite la vuelta 3, 4 y 5. Y de nuevo 3, 4 y 5. Esto es hasta que tenga lo que es en el hombro, el espacio que vaya a cubrirlo para empezar la manga. Hasta donde va a empezar la manga, se va a tejer esta parte del hombro. Las vueltas que se necesiten según el hilo y la medida que se vaya a tejer. Se tejió hasta la vuelta 17, repitiendo la vuelta 3, 4 y 5. Ese es el espacio que se necesita más o menos para la talla que estoy tejiendo. Voy a doblar la pieza a la mitad. Aquí es donde se están cerrando las vueltas. Estos son los hombros. Le doy vuelta. Para empezar, la vuelta 18 se va a tejer alrededor de la espalda, que es esta parte que tenemos al frente. Aquí vamos a agregar unos cuantos puntos para separar cada manga en esta vuelta, que es la 18. Aquí empiezo la vuelta y llego hasta la esquina. Esta vuelta que sigue es la vuelta 3 de repetición. Voy a llegar hasta la esquina. Aquí se empezó la vuelta 18 en la espalda, con estos tres grupos de 5 puntos altos y 3 de 3 puntos altos. Se llega a la esquina con un punto alto regular de una lazada y se van a tejer 13 cadenas, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es la manga. Aquí está el hombro, la parte de arriba. Y se teje en la esquina el punto alto, la cadena y los tres puntos altos en un solo punto. Un punto alto regular, una cadena y en el siguiente punto alto un grupo de 3.
se va a continuar tejiendo en forma regular aquí. Como no es esquina, se teje una cadena de separación en todas las vueltas. Se pasa un punto alto. Son 3, 4 y 5 puntos altos la cadena. Y los 3 puntos altos en un solo punto. Y así hasta llegar a la siguiente manga. Y se teje en esta misma forma con 13 cadenas de separación. Se cierra la vuelta 18. Y empiezo la vuelta 19. Aquí está lo anterior. Se desliza un punto. Esto ya es repetición de las vueltas anteriores. Ya esto está muy claro qué es lo que estamos tejiendo. Vamos a llegar al espacio de cadena para tejer debajo de la manga. La vuelta 19, aquí se empezó. Estoy para empezar a tejer sobre la cadena. Es una cadena. Se pasan dos espacios, así como tenemos en este espacio. Vamos a empezar a tejer estos 3 puntos altos. Estamos en este espacio, repitiéndolo, aquí está. Está la cadena. Se pasan 2 puntos y se tejen 3 puntos altos. Se pasan 2 puntos y se tejen 3 puntos altos. Se pasan 2 espacios. Después de los 3 puntos altos, una cadena y 5 puntos altos sobre 3 cadenas. Es una cadena, se pasan 2 puntos, se van a tejer 5 puntos altos, 2 en el primero, 1 en el siguiente. Y 2 en el siguiente espacio. Se tejieron los 5 puntos altos en los espacios de 3 cadenas. Que es este mismo que se está repitiendo. Es este. Este es el de 3 y este es el de 3. Aquí va a continuarse tejiendo 3 puntos altos. Pasando 2 espacios, 1, 2, y se tejen 1, 2 y 3. Una cadena y se pasa 2 espacios, el punto alto, la cadena, y arriba de los 3 puntos altos se teje el grupo de 5. Se sigue tejiendo
los mismos espacios. Aquí son tres puntos altos, una cadena y los cinco puntos altos. Aquí donde abrió el espacio debajo de la manga, se agregó estos tres puntos altos, cinco puntos y tres puntos altos, para que continúe los motivos y queden los dos grupos y los dos grupos y así dos grupos para tejer la vuelta 19. Esta es la misma vuelta 19 que se terminó de tejer. Se va a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta 3, 4 y 5, lo largo que guste tejer la blusa con esta medida que tiene para que se haga más amplia la blusa. Esta es la forma que lo pueden hacer grande. Se tejieron 53 vueltas. La última es la que tiene un punto alto en el motivo y el siguiente tiene 7 puntos altos. Así la terminé la última vuelta. Se repitieron 3, 4 y 5. Aquí está la parte de arriba. Las mangas. Le voy a tejer una orilla. Aquí está la terminación de cada vuelta. Empecé la vuelta 54 con los puntos igual como se han estado tejiendo en las vueltas anteriores. Son 5 puntos altos, 6 cadenas, medio punto, 6 cadenas y los 5 puntos altos. Así se va a repetir la vuelta para hacer la orilla de la blusa. Termino la vuelta 54 con dos lazos de 6 cadenas. En la tercera cadena deslizo. Ahí está terminada la vuelta. Empiezo la vuelta 55, deslizo al siguiente espacio, tres cadenas para el primer punto alto, dos puntos altos, seis cadenas, en la tercera cadena deslizo, cuatro cadenas, medio punto en el siguiente lazo, diez cadenas, medio punto, se va a repetir. Este mismo lazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la tercera cadena, se desliza, 1, 2, 3, 4, y los tres puntos altos, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deslizo en la tercera cadena, 4, y se va a continuar con 10 cadenas en este siguiente punto. Y de nuevo se repite los dos lazos
en cada lado del grupo de tres. Se cierra la vuelta 55. Este es el último lazo para deslizar el punto en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta. Por alguna razón se borró o no grabé el inicio de la vuelta 56. Aquí se cierra la vuelta 55 y se desliza en el siguiente punto alto y se tejen 13 cadenas. Son 3 para el punto alto y 10 de separación, medio punto en el lazo de 10 cadenas, 10 cadenas, un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior y se repite, este es el mismo punto, aquí lo tenemos, las 10 cadenas, el medio punto en el lazo de 10. Y así se va a empezar la vuelta 56. Se termina la vuelta 56, los últimos 10 puntos de cadena. En la tercera cadena deslizo. Ahí está cerrada la vuelta. Empiezo la vuelta 57, que es la última vuelta con punto deslizado. Son 2, 3, 4, 5, 3 cadenas y empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5. Está el medio punto. Deslizo en el medio punto y de nuevo los 5 puntos de cadena. Tres cadenas. Los siguientes 5 puntos son 2, 3, 4 y 5. En el punto alto deslizo. Y de nuevo los 5 puntos de cadena, las 3 cadenas. Para formar un lacito de 3 cadenas. Y así hasta terminar la última vuelta de la orilla de la blusa. La última vuelta de la orilla, la vuelta 57. Ahí está terminada. Enseguida se va a tejer las mangas. Esta es la parte de abajo de la manga. Acá está el hombro en la parte de arriba. Aquí está el cuello. Aquí anudé el hilo en este punto alto. Este es el último grupo de 7 puntos. Y en este siguiente punto alto, anudé el hilo. Aquí se va a tejer 2 puntos altos. Tomo el lazo para empezar a tejer el primer punto alto. Lo voy a tejer sobre este punto alto. El segundo
en el mismo punto alto. Enseguida, un punto alto en el espacio de cadena. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Aquí se pasaron dos espacios. Es uno, dos, tres. Esta es la mitad. Estos tres puntos es la mitad de la parte de en medio de la manga. Se van a repetir estos cuatro puntos primero. Es uno, dos, tres y cuatro. Aquí están los cuatro. Y los primeros dos que se tejieron en el punto alto. Está enseguida. Son dos puntos altos. Después de los dos puntos altos, en el espacio de cadena, medio punto, se pasa un punto alto y enseguida el primer punto alto, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seis cadenas, medio punto en el punto alto, seis cadenas, se pasa un punto. Y se tejen los cinco puntos altos y de nuevo seis y seis cadenas en medio de cada grupo de punto alto hasta estar en el último grupo de puntos altos. Este es el último grupo, cinco puntos altos, aquí están los anteriores. Aquí se empezó la primera vuelta y se va a terminar. Deslizo en este espacio donde se anudó el hilo. Ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta se va a tejer al lado revés. Se empieza la vuelta 2. Esta es la parte debajo de la manga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cadenas. Se pasa un punto alto y se tejen tres puntos altos arriba del grupo de punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la tercera cadena, medio punto, uno, dos, tres, cuatro cadenas, medio punto en el lazo de cadena, diez cadenas,
medio punto y se repite 6 cadenas en la tercera cadena medio punto 4 cadenas se pasa un punto alto Esto es lo que se va a repetir en la vuelta 2, hasta estar en el último grupo de punto alto del siguiente lado de la manga. Es la vuelta 2 que se va a terminar. Aquí están los últimos espacios. Los últimos 3 puntos altos, así como se empezó en el espacio de punto alto. Aquí son 9 cadenas. Las vamos a tejer al final, después de los 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto se tiene que deslizar o en este espacio del medio punto. Aquí se desliza, estamos al lado revés, se terminó la vuelta 2. Le voy a dar vuelta al lado derecho del tejido. Ahí va a estar listo para empezar la tercera vuelta. Se deslizan 4 cadenas. Esta cadena está al lado revés. Es 1, 2, voy a tejer 3, ok, deslizo una más, 3 cadenas y en el siguiente punto deslizo 2, 3, y 4. Ahí está el punto deslizado. Deslizo en el siguiente punto alto. Y en el siguiente se empieza a tejer las 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Medio punto en el lazo de cadena. 10 cadenas. El punto alto. Aquí no se teje punto alto porque es el inicio de la vuelta. 10 cadenas. Medio punto. Y así se va a seguir hasta terminar la vuelta del lazo de 10 cadenas. Estos dos espacios se van a repetir. Este es el primero, igual a este. Y enseguida se tejen estas cadenas para hacer el punto alto en medio de los puntos altos que siguen. Se termina la tercera vuelta con los lazos de cadena. Son 10 cadenas. Y en este punto tejo medio punto. Después del medio punto, voy a empezar a tejer la última vuelta de punto deslizado, así como se hizo en la orilla de la blusa, en la parte de abajo. Son 2, 3, 4,
En el siguiente, tres cadenas. Y los siguientes cuatro puntos deslizados es 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Voy a continuar después del punto deslizado en este espacio. Voy a continuar tomando solamente un lazo en la parte de atrás para deslizar en este espacio debajo de la manga. Este espacio ya está tejido. Lo voy a hacer a mi manera. Hay muchas formas de cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer un poco diferente, fácil, para no hacer problema de cortar el hilo. Mientras que se vea bien, no importa cómo lo hagamos. Aquí deslizo. Ahí está. Y se empieza, deslizo al siguiente punto. Punto deslizado. Punto deslizado. Son 2, 3, 4 y 5. Este es diferente porque son 4 y 4 puntos de cadena en cada lado. Este lazo de cadena es este mismo. No es el de 10 cadenas. Este es el de 10 cadenas, el último. Aquí tengo 5, 3 cadenas. Y se empieza de nuevo con las 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4 y 5. En el medio punto se desliza y de nuevo van a ser 5 puntos deslizados. Es 1, 2, 3, 4 y 5. 3 puntos. Aquí están los 3 puntos de cadena y son 1, 2, 3, 4, 5. Empiezo con el primer punto, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto alto deslizo. Y así se va a continuar para terminar la vuelta de punto deslizado hasta terminar en este último lazo. Aquí se va a terminar porque este ya lo tenemos tejido. Aquí lo extiendo porque esto ya solamente es terminarla, como les mencioné, en este lazo de cadena. Le muestro la última vuelta de la manga. Es la parte de abajo. Acá arriba está el hombro. Este lazo es donde se empezó la última vuelta de punto deslizado. Así se fue tejiendo hacia arriba del hombro. Aquí se terminó en este último lazo y aquí se corta el hilo. Ahí está la manga. Ahí tiene la manga terminada. El cuello le tejí punto por punto, un punto deslizado. Aquí ya no le coloqué ninguna otra orilla para que se vea algo sencillo y realce más
desde la parte de arriba el motivo. Gracias por llegar al final del tutorial. Espero que le haya gustado y que le haya sido útil para tejerlo. Cualquier cosa, cualquier duda, con todo gusto, aquí estoy. Se puede suscribir para que tenga el siguiente proyecto. Espero sus comentarios. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye. Bye bye. Bye bye.